Es un programa que va a funcionar del 1 de octubre, o sea, del mes de octubre hasta fin de año, todos los primeros miércoles y jueves de cada mes, con la posibilidad de comprar con tarjeta de débito del Banco Macro todo lo que sean productos alimenticios, fruta, verduras, medianas alcohólicas y productos de limpieza, con un reintegro del 10% en la compra, siempre que se realice con la tarjeta de débito del Banco Macro, que es el banco que hoy está adherido, ¿no? Y esta devolución va a estar a cargo de la provincia, del banco y del comercio. O sea, entre los tres, hacemos el esfuerzo para devolverle al consumidor el 10% de la compra con un tope de 500 pesos de reintegro por mes. Yo le decía recién al gobernador y al ministro que en las 23 provincias no hay un ejemplo como este. Nosotros en la CAME, como ejemplo de plan y de sinergia entre el Estado público, en este caso la provincia de Misiones y un banco privado, no se repite en otra provincia. Y lo estamos usando como ejemplo, estamos llevando a otras provincias justamente para poder replicarlo en otros lugares, por el éxito que ha tenido acá y porque el momento que estamos atravesando, que el principal problema de las pymes, más allá de todos los problemas transversales que tenemos, la altísima complejidad que existe, el principal problema hoy son las tasas. Y esto se está llevando adelante, sosteniendo financieramente de parte de tanto de la provincia como del Banco Macro, y el aporte que hace el sector comercial, en este caso los supermercados y otros servicios, en poder brindar un soporte financiero al consumidor que nos parece algo destacable realmente. Entendemos que es un eslabón más dentro de la cadena de los ahora, que arrancó con el Ahora Misiones, siguió con el Ahora Gas, Ahora Patente, Ahora PAN, y entendemos que desde la Confederación Económica de Misiones vamos a acompañar, como hemos hecho, por ejemplo, con los viajes que hacemos con el ministro Zafrán, con el Ahora PAN, tratando de que todas las cámaras distribuidas a lo largo de la provincia de Misiones hagan de propagadores para que la mayor cantidad de autoservicios y negocios de proximidad que vendan, que estén en condiciones de vender, porque tienen que tener tarjeta de débito, lo hagan a la brevedad porque empieza los primeros días de octubre. Así que, por supuesto, bienvenido y todos los programas que trabajen y sigan esta línea, los acompañaremos como venimos haciéndolo hasta ahora.